buenas tardes a todos ustedes. Tengan un feliz ombliguito de semana, o sea, tengan feliz ombliguito, porque hoy miércoles y hoy tenemos grandes cosas, grandes enseñanzas, y lo mejor es que vamos a seguir aprendiendo y haciendo de esta tarde algo totalmente diferente para que sigamos aprendiendo, emprendiendo, y lo mejor que nosotros seamos creadoras de empresa. Así que todas ustedes, bueno, bienvenidas a todos los países que se empiezan a conectar en estos momentos, a mi hermosa Colombia, México, Brasil, Uruguay, Paraguay, Colombia, Chile, Argentina, México, Honduras, Río de Janeiro, a ver, quién más, Israel, Viena, Turquía, ya dije México, Venezuela, Perú, Ecuador, a ver, ¿cuál más? Creo que no me faltó ninguno, hoy no me faltó ninguno, El Salvador, Panamá, bueno, a todos ustedes y a todas las partes del mundo, muy buenas tardes, qué rico tenerlos acá, muy buenas tardes, señor Don Churro. Familia, Ya mucho, ya demasiado, ya tuviste estos 5 minutos de fama. Es que ya no fue ni cinco, a ver. 5 segundos de fama, ya. No, dijo no, minutos. Mucho. Antes me... Ya. Familia, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo se encuentran la tarde de hoy, miércoles 19 de abril? Amparito, muy buenos días, tardes ya. Buenas tardes, Amparito. Mi Amparito. No, yo saludé primero Amparito. Mi Amparito, ya... no, yo la saludé esta mañana. No, primero. Tampoco. También. Tampoco. Sí, yo la saludé primero. No, pero yo hablé con ella. Nah. Fabiola López, Carolina Celis, Catalina García, Albanidia, Yamile Monjes, Blanca Suárez, Nancy Restrepo, Deyanira Gómez, Mario Sánchez, Rosalba Osorio Novela, Carol, Esmeralda Palacios, Rosa Muñoz, Angelina Salazar, Luz Deni Carabalí, Diana Alicia Guzmán, profe, ¿cómo estás? Ani Sierra, Sandrita Salcedo. Vemos a todas. Fernanda Moncada, Yamile Monjes, Cindy Parra, María Alicia Vázquez, Blanca Eulalia, Irma Concha, Ivy Zambrano, Ivy, ¿cómo estás? Ruth Sánchez, Lenis, Elizabeth Patiño, ¿cómo te ha ido? Solmari, Ángela Suárez, Alicia Valero, Deyanira Gómez, Catalina Solmari, nuevamente Angelina Sánchez, Sandrita Salcedo, Alicia Valero. Bueno, Nora Beatriz Garzón aquí presente. Marta Míguez, ¿cómo estás? Jane Casas, ¿cómo te ha ido? Nilda Santa María. Yo voy a seguir saludando mientras que traemos algo fundamental para hacer el tinto. A ver, mi Joana Pescador, hola, hola. ¿O mi Joana de verdad está de cumpleaños? ¡Ay! ¡Uy! ¡Feliz ¿sí ve? Cumpleaños a ti! Turun, tun, tun. Feliz cumpleaños a ti. Rom, rom, rompe la piñata. Rom, rom, rompe la piñata. Que se la rompa. Que se la rompa, Fabián. Sí. Que se la rompa, Yurro. Sí. Así todas van a estar hoy. Mi Joana, Dios te bendiga. Que sean muchos, muchos, muchos los años que cumplas. Que sean. Llenos de amor, de prosperidad, de salud, de unión con toda tu familia y lo más importante, bueno, que la pases hoy súper, súper, súper feliz. Bueno, yo voy a ingresar. Gracias, churro. Bueno, vamos a ingresar, yo voy a ingresar por acá, vamos a buscarlo. Abrazos desde Quito, Ecuador, Nilda, Angelina, Angélica Sánchez, Sandrita Salcedo, cordial saludo, Alicia Valero, por aquí te vi. María Patricia Sierra, Angélica Sánchez, Luisa de Castrillón. Bueno, vamos a iniciar. Uy. Manito arriba, lluvia de Flor corazones. María Patiño Gaviria. Florecita. ¡Ay! Está aquí presente. Mi florecita, hola, hola, mi florecita, qué rico verla por acá. No sabe la alegría que me da de verdad leerla que está aquí con nosotros, sí. De verdad. Mi florecilla, muchas gracias, Dios te bendiga, se te extraña. Leonor Cordero. Se te quiere. ¿Cómo estás, mi florecilla? ¿Cómo te ha ido? Profe Patricia.
Acá está mi profe Patri. Hola, hola, mi profe. Qué rico. No me gusta opinar sobre tu apariencia, profe Rosita, pero me encanta cuando el maquillaje es suave, tenue, más natural, como hoy. ¡Ay, mi Nancy! Muchísimas gracias. Gracias, profe gracias. Patri, Elsie Marina desde Israel, muy buenas noches. Luz Amparo, ¿cómo estás? Karina Domínguez, ¿cómo te ha ido? Aida Villón desde Argentina, Luisa Ledit, Nelsie Dastrit, John Mayra Noguera desde Barranquilla, Mari López, Albanidia, Carmen Sacardona, Pilar Díaz Atencia, Elizabeth Pacheco, hola, 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 profe, desde Bello Antioquia, Luz Amparo. Bueno, Gloria Consuelo Reyes Lara, muy buenas tardes. Ah, no, eso, yo canto bonito, yo también digo lo mismo. O sea, el problema no es que, no es lo que cante, sino cómo se me oye, pero el problema ya ahí no viene de mí, sino de ustedes que son las que me escuchan. Ángela o sea, Marcela. Ya no es problema mío. Ángela Marcela Alga Rocío, ¿cómo estás? Elizabeth Flores, Sol María, Aida Villón, Norma Rocío. Bueno, vemos por aquí varios comentarios. Estoy quedado, Flor. Hola, mi madre está de cumple. Dios mío. Ay, mi amita está de cumple. Cumpleaños. Ay, sí, un cumpleaños. A la amita. A la amita que de verdad, mi florecita, ahorita le mando de verdad un mensaje interno porque de verdad que... Sí. Una belleza de mujer. Una belleza de mujer y de verdad que a la mamita de la profe Fer, a la mamita de florecita, de verdad que Dios se la llene de salud, de cosas lindas, que sean muchos años para que la sigan teniendo ahí cerquita de ustedes sí. Y que muy pronto vayamos para que me haga frijoles, que son más ricos. El día del Pilar, Artes Crisman, Alidades Dayu oficial presente. Bueno, mi profe, Magdalena, muchísimas gracias por estar acá. Y además que hay sorpresa con Manualidades Dayu oficial. Porque, ojo, sí, Manualidades Dayu oficial. Tienen que estar muy pendientes así. Oficial. ¿Por qué? Porque este fin de semana estamos de maratón. Maratón, maratón, maratón. Iris, ¿cómo te ha ido? Magdalena Ortiz, muy buenas tardes. Julieta Marina Pardo, ¿cómo estás? Silvia Humacatá. Muy buenas tardes desde Argentina. Silvia, muy buenas tardes. Daisy Castillo, también yo los quiero, los extraño. Oh, florecilla. Tan divina, mi florecilla. Berniz, ¿cómo estás? ¿Cómo está Teresa Figueroa? Pilar Sosa, bueno, un último saludito y vamos a entrar ya en materia. Mari López, Albanidia, Sandrita por acá riéndose, Luisa Ledit Arias, Ángela Bublitz nos dice. Ok. Ay, buenas tardes, hoy estoy triste porque ayer mi suegra de 99 años fue enterrada. Ya se fue a se descansar. Fue a descansar. Bueno, yo sé que la partida de un ser querido es muy triste, muy triste. Pero así como tú dices, tuvo una larga vida y bueno, ya está en los brazos de Dios. A él hay que pedirle, en este momento hay que pedirle mucha paz para ustedes, fuerza y la resignación que es aprender a vivir sin ellos de aquí en adelante. Nisbet, Mirut Ríos, Mariela Carreal, Sol María Albanidia, Magdalena Ortiz, Lola Martínez, María Rodríguez desde Costa Rica, Marta Castro, Luz Janet, Noemí desde Soacha. Bueno, de verdad, Sonia gracias, Gutiérrez, gracias desde Chicago. A todas las personas que se empiezan de verdad a unir desde todos los rincones del mundo. Sí, gracias. Yolanda, de verdad que es muy bonito. Gladys. Poder contar con ustedes. Qué lindas, en serio, qué lindas. Luisa, profe, usted se va a presentar a la Manualidades Dayu oficial, ¿a qué horas? ¿Cómo así? Obvio, tienen que estar sí, pendientes. Sí, tienen que estar pendientes porque ya se van a hacer las publicaciones y los respectivos anuncios, porque además que es un ramillete de profes. Aquí también está mi profe Gloria Quinchanegua. Muy buenas bueno, tardes. Bueno, mi profe, qué rico tenerla aquí, Aprende con Gloria Quinchanegua. Les cuento que la profe Gloria se ha sumado a las profes que quieren colaborar con el reto Guinness. De los Guinness Records. Así que ella muy pronto va a estar haciendo un video donde ella va a enseñar una forma de trabajar el cuadrito de los 20 centímetros. Genial. Para que nosotros podamos tener mucho más ideas y técnicas para poderlo realizar. Así que es una de las profesoras que también se une a ser una de las profesoras que quiere colaborar con
combatir el Guinness Records. Exacto, churro. Sí, Nelly, literal. Coren, ¿cómo estás? Albanida, profe, chincha, yo muy bien. Trabaja muy lindo. Sí, sí, sí. Cindy sí. Chacón, Olga Salinas, no tengo insignia. ¿Quién no tiene insignia? Ah, bueno, no se preocupen, tranquilos. Por acá preguntan que cómo sigue la profe Gloria. Mi profe Gloria, usted no me dijo que estaba enferma. ¿Qué Motas tiene mi profe? Preciosa. Bueno, vamos a iniciar de una. De una. A la una, a las dos y a las tres. Eso, listo. Listo. Rosy y todas. Mariela, yo ya vi la publicación. Vamos a empezar los amparos. Hoy terminamos finalización de los segundos personajes de hoy los vamos, MOOCs. Sí. Hoy tenemos los segundos personajes de nuestros MOOCs. Y sigue la del Día de la Madre. Seguimos con un súper, súper proyecto, porque créanme que este MOOC que vamos a hacer para el Día de la Madre va a ser un MOOC totalmente diferente. Vamos a trabajarlo con muchísimas cosas, vamos a hacerlo muy, muy, muy diferente. Y bueno, qué rico que sean ustedes las que me estén ahí súper, súper... Listo, necesito que todas que estén ahí corriendo, 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 que estén ahí sentadas, que están en la sala, que están en el cuarto, que están en la cocina, que están ahí. Necesito que busquen un espejo. Ah, ya Rosy lo tiene ahí. Se me estaba mirando. Listo, ya tienen el espejo, corran, 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 necesito un espejo o aunque sea un reflejo. Mi Betsabe, ¿cómo estás? Nancy La Rota, ¿cómo te ha ido? Ya está mejor, ya inició clases. Ah, ok. Bien, Nancy. Eleida, ¿cómo te ha ido? Ani Sierra, Janet Parejo, Irma Concha, Sol Mari, por aquí presente, Nubia. Producción, sonido de trompetas. Y profe Gladys Ceci, reina de manualidades de Ubaté, hace presencia en nuestro día de hoy. Gracias por estar aquí, reina de manualidades de Ubaté. Exacto. No, es que vamos a estar con grandes profesoras. Va a ser, de verdad, que son muchas profesoras que vamos a tener. No importa, Joana, va a ser importante para hoy. Busquen, o sea, el reflejo, o si ustedes tienen otro celular a la mano, necesito que se miren. Casi cuelgo. Dios mío. Profe Monet, ¿cómo estás? Estoy en el comedor. Ay. Un espejo, necesito que ya. Un espejo, o así sea la cámara. Listo. La cámara de a su la celular. A la cámara de su celular. Araceli, ¿cómo estás? Ansuasa. Anzusa Rivera Muñoz, ¿cómo estás? Anzusa, hola, hola. Por aquí llaman a Helen. Churrito no quiere pegarle aló. Nancy Betsabe. Casi te lo leo todo, pero no. Dios mío. Comedor, abrazos. Yo no tengo a la mano el espejo. Listo. Estoy enfrente del espejo, listo. Van a mirarse primero. Mírense, mírate, tienes que mirarte. Ojos, nariz, labios, cara. Estilo del peinado de hoy, si tienen aretes, aretes, si tienen collar, collar, qué blusa tienen, y se van a preguntar a ustedes mismas, así, mirándose al espejo, ¿soy o no soy una impostora? ¿Soy o no soy una impostora? La que está allá, sí, porque la real soy yo. Ay... Sara de Tamayo, ¿cómo estás? Mario Huitrago, Vero Negrete, Magdalena, ay, Magdalena, toca hablarlo por interno. Zoraida Pilar, Irma, Monet, yo estoy frente al espejo, ya lo tengo en la mano. La pregunta es increíble, ¿no? Fabi, no te escucho, ay, Dios mío, no me escuchan. Profe, que va a romper el celo con tanta belleza. Ay, estoy divina. Nanda dice, no soy impostora. No soy bien. Impostora, ok. Vamos a empezar desde el inicio. Vamos a empezar, sí, vamos a empezar con algo primero, para ustedes, ¿qué es ser impostora? O sea, para ustedes, ¿qué es ser impostora? O sea, ¿qué es para ustedes? O sea, no vamos a buscar ahorita definiciones, no, a ustedes. Para ustedes, ¿qué es impostor? No, señora, es tu doble. Ah, el doble de acción y de riesgo. Uy, ustedes se imaginan. Uy, Amparito, pero es que esta doble no trabaja. Paila. Se ve bien y se escucha bien. Gracias, Gladys Paredes. ¿Cómo te ha ido? Bueno. Nos vamos a iniciar mientras que vamos haciendo esto. Vamos a volver aquí a ingresar. Deme un segundito.
Bueno, aquí Y dicen. vamos a iniciar. Bueno, María Elena nos dice, Hacer ok, trampa. las que, ¿cómo hacer trampa? Son impostoras, son las que hacen trampa, ok. Es válida la definición, o sea, lo Sí. importante es que necesitamos saber, ¿es Sí, o o sea, no es? quiero leer comentarios de ustedes. Suplantar a otra persona. Magdalena, es que es la primera vez que creo que salen todos tus mensajes. Sí, Magdalena, la verdad te digo, no te había leído antes. Para mí es querer ser igual o parecida a alguien que le llame. Va. Que llame a uno la Que le llame atención. la Ok. atención. Fingir lo que no es. Una Bueno. persona que viene a robar mi lugar en mi vida o posesionarse de lo mío. Vea pues. En la clase pasada teníamos ya terminado nuestro. Bueno, ah, no, terminado no. Teníamos ya aquí listo nuestro perrito que lo habíamos dejado acá. Vamos a acabar primero el perrito y seguimos con la perrita. ¿Listo? Fingir ser alguien que no es. Fingir ser alguien que no es. Eso es una impostora. Ok. Tomar el lugar de una de otra o suplantar otro ser, nos dice Marlene Albanidia. Ok. Que nos dice, yo estos días estuve en una pelea con mi reflejo en el espejo. Me regañé. Uy. Se regañó, o sea, estaba ahí una pelea de yo con yo. Eso. Muy bien. Bueno. Entonces, yo ya tengo mi perrito listo. Sí. Lo que ahora voy a empezar a trabajar, lo que ahora vamos a empezar a trabajar va a ser el pegar ya la decorada de nuestro perrito. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a terminar? Vamos a empezar a hacer. ¿Listo? Es la que se hace pasar por otra persona, robar la identidad de otra persona. Miércoles. Pienso que es una persona que no se muestra tal cual como es. Ok. Que se quiere parecerse a alguien, asumir todo igual que esa persona. La estoy viendo si esa soy yo tal cual. Ocupar o robar el lugar de otra persona, querer ser alguien que no es. Hola, Vania, ¿cómo te ha ido? Ok. Interesante. O sea, miren lo que es, o sea, para ustedes, ¿qué es ser impostora? ¿Qué es ser impostora? Bueno, sí, para mí, mi primera reacción a la pregunta es, ¿de qué es ser impostora? Para mí es tratar de ocupar un lugar que no lo tiene. O sea, querer ser alguien que no es. Entonces, querer tener algo que no tengo. Irme a todo hasta poder, como decir, poder tener algo Algo que no. que no me O sea, pertenece. O sea, algo que no soy. Más que no que me pertenece, algo que no soy. Para mí, esa fue mi primera reacción. No entiendo si ustedes se dedican a darnos felicidad por las cosas hermosas que nos enseñan. ¿Por qué la necesidad de robar, suplantar o extraer los proyectos e ideas de otro? Bueno, Diana, hoy no estamos hablando, digamos, de eso. O sea, nosotros. No, no, no. Tienes A que estar ver, pendiente para que vayamos desarrollando el vamos a concepto. ir desarrollando un tema realmente y con cuestión de esto no es tanto. A ver. No es tanto el hacer manual de lo que nos estamos refiriendo. No. Vamos con una primera impresión. Vamos es el a pensamiento para de acá. ustedes al mirarse y que alguien más les diga que si es o no es impostora. Sí, o sea, lo que estamos muchas, hablando es como muchas. Nosotras, personalmente. O sea, no estamos hablando de manualidades. O sea. Exacto, no, 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 tranquilas, no se afanen. Lo que muchas han hecho es responder. Profe. No, tranquila. ¿Por qué la pregunta? ¿Te la han dicho? No. No, me la han dicho. Para nada. Pero a veces en la vida cometemos un gravísimo, gravísimo error. Un gravísimo, gravísimo, gravísimo error. Entonces, ¿cuál es el gravísimo error? A veces nosotros no
O sea, tomamos algo de lo que creemos, pero no nos damos cuenta que a veces la definición no es. Entonces, a veces, muchas veces decimos, y yo pienso que todas, en algún momento de la vida, hemos sufrido el síndrome de la impostora. Sea, todas. ¿Por qué venía toda la pregunta? Por eso. Porque a veces nosotros decimos, no, o sea, la impostora es esa persona que se quiere hacer pasar por esto. Sí, o sea, una cosa es el síndrome de la impostora, una cosa muy diferente es ser impostora y otra cosa muy diferente, la suplantación. Exacto. Entonces, son cosas muy diferentes y a veces nosotros nos dejamos guiar por lo que nosotros creemos, mas no miramos de verdad el trasfondo de una palabra o el trasfondo de lo que nosotros estamos trabajando. Entonces, no estoy, y de una vez lo digo, chicas, no estamos controversia con las manualidades. O sea, no estoy hablando, ni el tema es por alguien en especial, ni quiero que se cree polémica a que es que se está hablando de, no. Todo lo que nosotros estamos hablando en mi clase es de acuerdo a lo que nosotros tenemos en la parte empresarial. ¿Por qué hablamos de la parte de lo que vamos a desarrollar hoy, que va a ser el síndrome de la impostora? Porque ese síndrome es algo en lo cual nosotros siempre, 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 Elena, no quiere cargar el celular. Ok, Eliana, es Eliana, Eliana Almeida. ah, ok, mi Eliana. Bueno, Hola, aquí hola, también mi está Eliana. Pau. Ok, ¿cuál Sí, Pau? Pau. ¿Mi Pau? ¿Cuál Sí, Pau? tu Pau. Mi Pau. Hola, Pau. Yuri. Hola, mi Pau. No, no, no te, ahí no te, no te, no te había visto. El síndrome de la impostora, es algo totalmente diferente. Y empresarialmente, siempre, siempre Pasa. cometemos el error de caer en ese síndrome. Eso no dura mucho, profe. Puedes fingir por un tiempo, luego sale tu verdadero yo. Ese tipo de actitudes no dura para siempre. Hay que ir siempre por el camino de Dios, que nos enseña a tener un buen corazón verdadero en todos los sentidos. Malucita, qué rico tenerte acá. Mi profe Malucita, de verdad que qué lindo. Me encanta No, pero... poder leer cuando todas mis profes se me conectan, y de verdad Sí. que es muy lindo. Y... Tiene mucha razón en mucho de lo que dice la profe, y ahorita lo vamos a seguir desarrollando. Pero antes que sigamos, quiero decirles que con la profe Malucita vamos a estar este fin de semana también en la maratón en Manualidades Da You. Así que chévere, chévere que estemos acá. Un impostor no solo suplanta identidades o lugares, es aquel de alguien, lugares de alguien. Es aquel que se vale de cualquier medio o estrategia para obtener lo que no es suyo, ya sea logros o cosas materiales. Para el impostor, el fin justifica los medios. Ok. Y es válida la definición. Es válida la Carmen, definición. ¿cómo estás? Dina Okoro, son espejismos, nos dice Amparito. Uy. Amparito O está. sea, estamos tas, tas, tas. Sí. La verdad no sé si soy yo, pero sí creo que está a carachas. A ver, todos nos están Entonces escuchando a a muy carachas, bajo para volumen, Dios. porfa. O sea, antes de que sigamos, porfa me dicen. Por favor, me dicen. Van hablando, por favor, Bueno, nos me van van diciendo. Ustedes me dicen, notificando. no, profe, la sigo escuchando bajito. No, o sea, porfa, porque sí es importante, porque además que el tema que tenemos hoy es muy interesante, porque de ahí, en la parte empresarial, en la parte cuando nosotros estamos trabajando, a ver, Margarita en todo lo que Frausto. nosotros hacemos, en todo negocio que nosotros emprendemos,
en todo lo que nosotros trabajamos O es muy, realizamos, pero muy, muy exacto. importante. Se hace pasar por otra mostrando lo que no es. Okay. Interesante, es que es muy bueno. Es muy, muy bueno. Pero se van a sorprender. Juliana, hola, ¿cómo estás? Aquí está Paola con un emoji cogiéndose la cara y Así. con gafas. Ah, sí, ella está ahí. Ahí está. Cuando decimos o hacemos, callamos para agradar o quedar bien con Y alguien. Paola. Hi. Y ahí ella, qué pena, pero es que el sticker que ella me acaba de mandar dice y. O Alexandra, sea, Olga qué pena. Rocío, Qué pena. Bueno, Chulisa. ya estamos cerrando, empezamos ya a cerrar cupos para la mañana de chicas. Estamos ya empezando No. a cerrar cupos para que ustedes se puedan inscribir. Ya saben que tenemos mañana de chicas donde vamos a tener de todo. Va a ser una mañana de spa para nosotras y de manualidades para nosotras, porque vamos a trabajar las dos. Tanto vamos a hacer muñeco como vamos a aprender a cuidarnos la piel. ¿Listo? Vamos a aprender a cuidarnos la piel. Así que las que quieran estar en este, ¿qué? En este Curso. curso y en este día, esta mañana de chicas, por favor, para que de Nos una vez escriban. aparten, pueden irlos separando, o sea, lo pueden ir separando, porque es cupos limitados. Ok, acá se escucha bien, hay unos que me Bien. escuchan bien, hay Hay otros que dos me que están escuchan escuchando bajito. bajito. Por favor, revisar la Vamos, señal del por favor, internet. sí, revisemos la señal y lo que vamos a hacer es, si nos están escuchando todavía muy, muy bajito, vamos a salir. Y vamos a volver a ingresar. ¿Listo? Vamos a salir y vamos a volver a ingresar. Bueno. Seguimos. Acá nos dicen sí, fuerte y claro. Eso, muy Ok. bien, muy Se bien. escucha bien. Me dicen que Kelly ya. Ok. Perosa, bien, Kelly, yo escucho perfecto, gracias. Yasmín, buenas tardes. Yolanda, se ve, se oye, se escucha. Era que hablar un poquito. Ah, no, 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 ya sé qué puede ser, es que de pronto se te. De pronto, pero lo tenía. No, 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 o sea, se cayó, pero ya. Listo. Ya. Yo escucho bien, perfecto. Profe, ¿qué se debe hacer ante un impuesto? Los amparos, no se me adelante, tranquila. Hay varias definiciones que han hecho. Sí, hay muchas definiciones. Bueno, hoy vamos a hablar sobre ese síndrome del impostor. Ese síndrome del impostor que muchas, 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 muchas veces nosotros hemos caído en ese error. Nosotros hemos caído en ese error del síndrome del impostor. Fabi, definición exacta, googleada. Ah, Mírate no. al tío Google. Al tío Google, ¿qué es el síndrome del impostor? Piensa que sus éxitos laborales han sido cuestión de suerte y de un destino del azar favorable. Piensa que sus logros son un fraude y que en cualquier momento puede llegar a ser descubierta. Piensa que ella no es una persona real. Desconfía constantemente de sí y de sus habilidades. Síndrome de la impostora. Ese es el síndrome del impostor, o sea, cuando nosotros dudamos de nosotros mismos, cuando pensamos que de pronto todo lo que estamos haciendo en algún momento no vamos a poder desarrollarlo, no vamos a poder seguir adelante. Y lo que yo les decía, muchas hemos caído ok, mi Marisa, ok. O sea, nosotros muchas veces tenemos ese, el síndrome del impostor. No es que nosotros queramos ser otras personas, no es que nosotros queramos tomar la posición de otra persona, sino que en cualquier momento ese síndrome nos ataca hacia nosotros mismos. Ese síndrome es cuando nosotros decimos, tú estás trabajando manualidades, pero, ah, no muñeca.
sea, tú no puedes seguir trabajando en eso no es para ti. Cuando el O síndrome del impostor nos dice, usted piensa que va a vivir de las manualidades. exacto, o sea, cuando yo llego y cojo así mi celular y me miro y, a lo bien, ¿usted piensa que usted va a seguir viviendo de esto? ¿A lo bien usted piensa que esos muñequitos la van a sacar adelante? O usted piensa que por ver a esa profesora, ¿realmente usted va a aprender algo? Exacto, cuando empiezan a decirse ustedes, ¿ustedes creen que ver virtual sí aprenden algo? ¿Ustedes creen que estar riéndose con esa profesora 2 horas están haciendo algo por su vida? Porque más bien no se pone ahí, no sé por qué no trabaja en serio. Eso, cuando nosotras mismas caemos en esas preguntas, porque no es solamente cuando nos las dicen, sino cuando nosotras empezamos a hacernos esas preguntas. No, yo no puedo seguir viendo a la profe Rosita porque es que estoy perdiendo el tiempo y realmente yo debería más bien de verdad ir a más bien a un curso presencial y no hacer no seguir viéndola. Yo creo que no. O cuando nosotras mismas, pucha, la profesora enseñó esto a hacer esos muñecos, pero pues es que a ella le quedan bonitos, a mí me quedan feos, no, yo mejor no les voy a mostrar porque yo creo que yo no voy a, y no, donde yo saque y haya una persona que me diga a mí, no, esos no me gustan. Entonces, antes de que pasen, nosotras mismas nos estamos nosotras mismas nos estamos como autoflagelando. Un ejemplo, digamos, yo le puedo decir a Betsabe, yo la admiro y la admiro muchísimo por la persona que es, por sus valores, por su forma de ser, por ser quien es. A veces, yo creo que a veces, muchas veces nos sentamos frente a nosotros, frente a nuestro espejo y no lo decimos. Y les voy a decir, yo he podido decirme, sentarme y yo misma sufrir el síndrome del impostor. Yo lo he sufrido y lo sufro a menudo. Lo sufro a menudo cuando siento y digo, este muñeco no les va a gustar. Fabi, no, 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 no. Yo creo que cambiemos de proyecto. Esto no les va a gustar a la gente. Y yo le digo que no. Cuando yo le digo, Fabi, pero es que todo el mundo está haciendo esto. No, yo no quiero hacer eso, yo quiero otras cosas. Yo creo que le voy a dar paso a que otras personas sigan enseñando. O sea, estoy sufriendo el síndrome del impostor. Y ese síndrome del impostor es una de los síndromes que necesitamos. Urgentemente, urgentemente decir lo necesito tratar. A ver. Dentro del síndrome de la impostora, muchas veces las mujeres no se deben o no creen que son merecedoras de alguna admiración o respeto de las personas que tienen a su alrededor. No creen que es justo con ellas mismas o correcto recibirlo, porque creen que no lo merecen. Ahora, ustedes se miraron por primera vez al espejo y lanzaron juicios, definiciones, afirmaciones en cuanto a una impostora. En algún momento siempre pasó por la cabeza algo de esa impostora en X o Y momento, ¿cierto? Elenita, ¿cómo estás? ¿Qué han hecho para que el síndrome no se acreciente o no crezca en ustedes? ¿Qué han hecho ustedes? ¿Qué han hecho ustedes? O sea, a veces nosotros, ¿y por qué decíamos que tenemos que mirar el impostor? Porque es que cuando yo pongo el espejo y le hablo a esa imagen, a ese reflejo,
y le estoy diciendo, tú no puedes, tú tienes esto, es que tú eres así, es que te falta, es que deberías, es que... Y empezamos a aumentarle esa esquizofrenia a todo esto, que es lo que nosotros empezamos a trabajar desde Guayaquil, mi profe, saludo a mi nieta, Odesita, mi Odesita, hola, hola, mi hermosa, un beso grandotote, grandotote, gracias por estar acá. La mañana de chicas sí es presencial. Es vamos a hacer presencial, pero más adelante vamos a hacer una virtual. O sea, vamos a hacer presencial, pero también vamos a hacer una virtual. ¿Listo? ¿Qué le dice? Yo me agarro a llorar a moco tendido. Es que soy, es que muy, soy llorona. Muy llorona. Pero igual, Albanidian me dice, pelear conmigo misma en el espejo, eso lo hice yo. Perfecto, Albanidia. ¿Y crees, o sea, tú a qué le estás hablando? Le estás hablando a un reflejo, o sea, estás haciendo ese que ese síndrome, estás diciendo inconscientemente, estás diciéndote cosas que no tienes por qué decirlo. Si nosotros ese síndrome del impostor lo cambiamos, o sea, le damos, vamos a darle la vuelta a la arepa, y si en vez de darnos tan duro nosotras, empezamos con decirnos, no sé, por decir, yo con yo, bueno, Rosa, ¿cómo hay que este muñeco no le gusta? ¿Qué es lo que le ve al muñeco? ¿Qué tengo que hacer para que ese muñeco le guste? O sea, es que mis muñecos son bonitos, son diferentes. Entonces, ¿qué tengo yo que hacer para que este muñeco guste? Uno, yo tengo que mostrar diferencia A. Dos, tengo que ser totalmente original. Tres, tengo que buscar que sea algo llamativo y que sea de venta. Cuatro, tengo que buscar que mis personas, las personas que me siguen, sigan haciendo... sigan haciendo mucho más con todo esto. Mi Martica Helves, gracias. Dora Ormeño, bueno, ¿cómo estás? Claudia, ¿cómo entonces, te ha ido? Voy a tomar aquí por toda la mitad. Yo ya tengo un cuadrito, miren, tengo un cuadrito, que un rectángulo que saqué. Las medidas van a ir en... Vamos a ir en... van a ir en los moldes, o sea, estos moldes se los vamos a subir, y voy a tomar aquí por toda la mitad. Yo voy a ingresar acá por donde le di la vuelta, y nos vamos a salir aquí a toda la mitad, y vamos a cerrar mi moñito. Si ustedes quieren vestir el perrito de la misma manera que vestimos el osito, lo podemos hacer. O sea, ustedes aquí van a tener también, ya tienen otra opción, que es tomar y vestir de la misma manera que hicimos con el osito. El mismo molde del osito les va a servir para vestido de nuestro perrito, si lo quieren vestir. ¿Listo? Pero vamos a trabajarlo aquí de esta manera. Entonces, hago aquí el moñito, lo trabajé en una puntada en zigzag. En zigzag y o en hilván, aprieto aquí muy bien, y acá en la parte de atrás voy a tomar así para poder pasar por dentro esta. María Cristina Figueroa, ¿cómo estás? Melody, bueno, vi que estaban pidiendo oración. Ya, por favor, me confirman quién. Patricia Arango, yo creí que era depresión lo que tenía, porque me pasa mucho. Bueno, ojo, porque es que de un síndrome podemos pasar a algo mucho más delicado cuando nosotros no trabajamos. Chicas, no hay ni un corazoncito, no hay ni manitos arriba ni corazoncitos. De ustedes está que sea pago o que sea gratis otro proyecto. Estoy cuidando a un familiar que sí. Le detectaron como cáncer en la pierna.
Está en recuperación de una quimio. Wow, Melody. Mi Fabi, ponme un momento la de arriba. Wow, wow, wow. Siempre estoy llegando tarde, pero compartiendo. Margarita Palacios, ¿cómo estás? Patricia Arango, ya lo sabes. Por acá había miel sin marina desde Israel. Hola, hola, mi hermosa. Irma, por aquí te veo. María Cristina, Margarita Palacios, Patricia Arango, de la mano de Dios, todo se puede lograr. Un abrazo, sí. Siempre estoy. Olga Jiménez, Luz Elena Marín, Catalina García, Eliana Araneda. A mí me da como ansiedad, profe, cuando eso me pasa. Ok, pero miren que es algo en lo que nosotros decimos wow, pero es algo que si vamos a mirar, es muy común que nos esté pasando a muchos. O sea, es muy común que ahorita general, ustedes, ahí pueden ustedes leer, y miren que es más común de lo que nosotros pensamos. Es más común de lo que nosotros pensamos. Bueno, dentro de ese estudio o síntoma que se ha hecho de la impostora. Aquí, mis niñas, yo ya tengo acá el moñito. Acá este ya me queda, ya lo trabajé. A este yo le voy a poner solamente el moñito y lo vamos a adornar aquí con una galletita. Como es perrito, me parece que queda así mucho más bonito. Milena Cárdenas, ¿cómo estás? Entonces, ya teniendo esta parte, vamos, mientras que va calentando la silicona, voy a ingresar, vamos a iniciar con nuestra perrita. ¿Listo? Exacto. Entonces, ya tenían de tarea, yo les había dicho que cuerpo. Me tuvieran todo adelantado como el perrito. O sea, ya faccionado, ya que tuviéramos faccionado, nuestro cuerpo relleno, nuestras... ¿Qué voy a hacer yo ahora con mi perrita? Vamos también a trabajarlas y vamos a mirar de acuerdo al cepillo que nosotros utilicemos cómo nos va a cambiar también la expresión en nuestro material. Voy a trabajar un cardador que es el del alambre volteadito. ¿Listo? ¿Y qué voy a hacer? Vamos a seguir cepillando de la misma forma, o sea, en el mismo sentido que trabajamos con el cepillo, o sea, como si yo estuviera con el cepillo y me voy yendo hacia allá. En este caso, no lo voy a hacer con el cepillo, sino lo vamos a hacer con el cardador. ¿Cómo lo vamos a hacer? No lo van a pasar así, porque si lo hago así, me va a trabajar, vamos a retirar los pelitos. En este, toma, aprieta y jalan. Toman, aprietan, jalan. O sea, este es la forma en que voy a trabajar mi material. Mi Fabi, ¿te puedo molestar si allá me puedes alcanzar un pedacito de fris de cualquier color? Albany dice, sí, eso veo que es normalmente, uno piensa que estas dudas solamente me pasa a mí, pero realmente le pasa a la mayoría. Nos pasa a la mayoría, Albany, nos pasa a la mayoría. Puede ser un pedacito del verde, de ese, sí, puede ser un pedacito de ese verde. Sí, un pedacito. Sí, ese. Entonces, si nosotros estamos haciendo, como yo les dije, ustedes podían hacerlo también en diferente material. Si yo lo tengo en flis, voy a tomar aquí solamente esta puntica. Si yo lo tengo en flis, vamos a, obviamente debe estar relleno de la misma manera, pero si yo le hago este mismo proceso a mi flis, ya les voy a mostrar cómo nos va a quedar en comparación si tengo el flis normal y si lo cepillo. Entonces, miren la comparación entre el flis, cómo viene el flis normal y cómo nos queda cepillado. Entonces, ¿qué nos va a dar a nosotros? Esa apariencia
de felpa. Lo mismo lo puedo hacer tranquilamente con nuestro, lo podemos hacer ¿con qué? Con el pañol en sí. Entonces, siempre con el pañol en sí, o ya sea con pañol en sí, o ya sea en este caso que lo estamos trabajando con nuestro Cardador. cardador. Amalia Natividad, ¿cómo estás? María Lilia Torres, Mari López. Arte y Costura, mi profe Bella, ¿cómo están? Les Hola, hola, mi extrañamos. profe. Bueno, no, 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 mi profe, yo creo que pasamos en un momentico, sí, este fin de semana. Yo creo que alcanzó a pasar un momentico para que hablemos bien, mi profe. Se vienen cosas nuevas con arte y costura también, chicas. No, no se trata de que si ustedes hicieron algo y ese algo lo hizo la profe Rosita porque se lo estaba enseñando y les quedó casi igual, entonces son impostoras. No. No, Miqueli, no lo estamos mirando desde ese No, no, aspecto. no, no, no. Y les cuento que cuando yo enseño y ustedes me muestran y me dicen que les quedó así igual, ay, chicas, yo no se los voy a negar y yo sí les voy a decir lo que yo siento. Yo siento una alegría enorme. O sea, a mí eso me dice, wow, o sea, si ellas están trabajando así, Dios mío, están, mejor dicho, pues están volando estas mujeres. A mí me Por encanta verles aquí sus está trabajos. la profe Angie Eguarte. Ay, mi profe Angie, hola, hola, mi profe Angie, qué rico verla por acá. Y Mi Artico. profe Angie también está en la maratón. Mi profe Angie también está en la maratón. Sí, también está Arte y Costura diciéndonos que hay nuevos Hay nuevos tejidos. tejidos. Además, niñas, si ustedes necesitan tela tejida, les cuento que punto de fábrica con arte y costura, ustedes van a conseguir más de 30 diseños diferentes. Ustedes van a poder hacer muchísimo, 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 muchísimos más. Baja, 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 baja. Sube, perdón. En el que hablamos. No, 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 Miqueli. Por eso les digo. O sea, ¿me estás poniendo? Sí. Sí, claro. Por eso les digo que a veces nosotros caemos en un error muy grande. Muy, muy grande. ¿Cómo, cómo? Muy grande. Pero muy, muy grande. Y es no saber escuchar, no saber decir, no saber investigar sobre un tema. Por eso les digo, hay cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta, y es que el síndrome del impostor no es el síndrome de yo coger este muñeco y sacarlo igual y que hago acá y lo saco igual. No estamos hablando de eso. No estamos hablando de eso. Voy a hacer un paréntesis al tema. Un paréntesis al tema. En cuestión de las manualidades. Si ustedes, como mis alumnas, sacan proyectos, los muestran, los venden, yo nunca les he peleado porque ustedes lo hagan. Al No. contrario, las he apoyado y muchas veces he llegado a compartir proyectos de muchas de ustedes. ¿Sí? Yo enseño para que ustedes salgan adelante. Yo enseño para que ustedes hagan empresa. Yo enseño para que ustedes puedan hacer de ustedes algo cada vez mejor, para que ustedes se exijan a ustedes mismas. Yo enseño para que cada día sean ustedes mejores manualistas. Pero yo no puedo enseñar para decirles no muestren, no. Ahora, ¿cuál es esa balanza que hay en el momento? Un ejemplo, si ustedes ven aquí atrás mío, no, ahí se alcanza a ver, acá se alcanza a ver, a mi gordita pati abierta. Bueno, no muy No bien, muy acá bien, al lado pero de la maleta, ustedes está el trabajo ven aquí a de... mi duendecilla. Esa duendecilla, con orgullo la muestro porque la hice. Es que es un trofeo. Me costó muchísimo hacerla,
no lo voy a negar. Y esa la aprendí con mi profe Annie House. Uno, la muestro con orgullo porque fue, para mí, les voy a decir, un sueño hecho realidad, recibir una clase de mi profe Annie House. Para mí fue un sueño hecho realidad. Que si ustedes me dicen a mí, profe, ¿me la enseña o me vende los moldes? No, no. ¿Por qué? Porque es un diseño de Annie House. Annie House tiene su aula, sus moldes, y ustedes con ella la pueden conseguir. Muy diferente, ¿sí? ¿Que si aprendí la técnica? Sí. ¿Que si de pronto la pueda implementar en alguno de mis muñecos? En algún momento de pronto la implementaré la técnica. Pero eso no quiere decir que yo, porque lo tenga acá, sea una impostora que yo sea impostora de Annie House. No. Ese es el trofeo. O sea, sí, o sea, para mí ese es mi trofeo. De Annie hay tres trofeos. De Annie, dos. Dos trofeos. Dos trofeos. Entonces, eso lo tenemos que tener en cuenta. O sea, sepamos saber de qué es lo, porque se puede tomar para malinterpretaciones. Si estás en Santa Marta, Barranquilla, Cartagena o sus alrededores, ya no tienes que preocuparte por el material de calidad para tus manualidades. En Hilando Navidad te las lleva a la puerta de tu casa. Telas, botonerías, apliques, ojitos para tus creaciones y mucho más. Contáctala al +57 305 54 2407. Envíos a todo el país. Bueno, entonces, con este paréntesis, tenemos también que tener en cuenta de cuál, o sea, de qué es en lo que estamos nosotros hablando, sí, ¿no? Exacto. O sea, que son dos cosas totalmente diferentes. Manualidades, Rina, ¿cómo estás? Por aquí está la teacher Alma Wilson. Hola, hola, mi profe, Susana, también a Susana. Desde hola, desde Cuba. Mi Susana, ¿cómo estás? Qué rico. Blanca Eulalia, Betsabe, por acá estás. Eliana, por aquí te veo. Patricia, bueno, González. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos también que tener en cuenta? Mientras que yo voy hablando sobre el proyecto, voy a seguir aquí cepillando mi perrita para poderla seguir armando. ¿Qué tenemos también que tener en cuenta, niñas? Que cuando nosotros tenemos ese síndrome del impostor, a los únicos que les está haciendo daño es a nosotros mismos. A los únicos que les hace daño es a nuestra autoestima, a nuestras ganas de superarnos, a nuestras ganas de salir adelante. Al único que nos hace daño es a nuestro entorno, a nuestras ganas de superarnos y a nuestras ganas de poder decir yo puedo hacer algo. Y a veces ese síndrome a nosotros, ¿qué nos hace? Desistir. Y el peor error que nosotros podemos tener es desistir de nuestros sueños, desistir de nuestras metas, no creer en lo que tenemos, en lo que somos, en lo que podemos llegar a tomar y a poder buscar cómo nosotros podemos llegar a ser cada día más. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que tener en cuenta en este sentido? Que nosotros podemos, este síndrome, a las únicas personas que nos hace daño es a nosotros mismos. Entonces, cuando nosotros hablamos del síndrome del impostor, hablamos de esa parte que no somos. Como tal, la definición de impostor sí es diferente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el impostor es algo que tú no eres, punto. Y asimismo es el síndrome del impostor, o sea, es que nosotros nos reflejamos en algo que no somos. O sea, ustedes no son incapaces, ustedes no son okay, ya te explicamos, mira, okay. No, pero hagámosle paréntesis de una vez para ir evacuando. Bueno, profe, pregunta. Usted nos había dicho que si alguien quiere enseñar alguno de sus proyectos, sí se puede, pero no mostrar sus fotos o moldes con su nombre. Yo no lo hago, solo quiero saber qué cambió. No,
No, no, no, mi no, alma no, no ha es cambiado tal nada. cual, no ha cambiado nada. ¿Tú No, no, puedes no, no, no. enseñar lo que la profe te ha enseñado? Claro que sí. Claro, ustedes sacan su proyecto, ustedes pueden utilizar, o sea, lo único que sí, o sea, sí les decimos, no utilicen mi imagen, no utilicen o sea, saquen ustedes propias, Sus impriman sus moldes. moldes, corten sus moldes, pónganlo en su hoja, pónganle su nombre, pónganle sus medidas, pónganle sus números, pero no sobrepongan, digamos, a lo mío, algo suyo. No, ustedes pueden hacer, o sea, yo, Rosita García, vuelvo y les digo, yo, Rosita García. Yo, Rosita García. Si ustedes lo quieren hacer, ustedes lo pueden hacer. ¿Sí? O sea, si ustedes, una cosa y que sí, que como que se les pide que respeten, que como que respeten a las otras chicas. Muchas veces son proyectos pagos y a veces se enseñan gratis, pues preferible nuevamente no hacerlo. Vuélvanlo a enseñar a un precio. O sea, al precio que ustedes consideren para ustedes cobrarlo. ¿Por qué? Porque hay chicas que lo tomaron pago y ya. O sea, pero que yo les vaya a decir, o sea, que nosotros miremos, que yo les vaya a decir a ustedes, ay, tú estás enseñando mi proyecto, no, y tú, no, no, o sea, yo no, yo no. No, O no, no. sea, yo lo enseño y acudo a su conciencia. Punto Exacto. final conmigo. Profe, los cepillos de construcción que tienen cerdas metálicas, No, ¿me sirven? no, no, no. La grata es totalmente diferente. Preferible y que tienen muy parecidos y que les va a servir y darles la misma terminación, los cepillos para los perritos. Eso sí les va a servir. Eso sí les va a servir. La grata es recta y no les va a dar la misma apariencia. No les va a quedar igual. Bueno, desde ¿Listo? Barranquilla, Elena, ¿cómo estás? Betty Burgos, ¿cómo te ha ido? Catalina, colección de mugs, mi profe linda, qué pena estoy viendo, no estoy escuchando, estamos en reunión, qué aburrido, pero estoy mirando igual. Gracias, Irma. Divino Que que no te vayan a pillar. Que no miren te que con vayan a esta pillar. técnica parece cuando el perrito recién sale Del spa. de la peluquería. Así. Emily Ospino, buenas tardes, profe Rosita. Muy buenas tardes, mi hermosa, ¿cómo estás? Bueno, entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta cuando nosotros hablamos de este síndrome del impostor? ¿Qué estoy teniendo en cuenta con esto? Ese síndrome del impostor, chicas, es eso que nosotros no somos. ¿Por qué es eso que nosotros no somos? Porque Jaizu. ustedes. ¡Isu! No. ¡Hola, hola! She said Espérate, baja. Jaizu. Ah, okay. Bien, Albanidia. Ah, ok, no, o sea, Albanidia, lo hablo a mí, o sea, a nombre de Rosita García. Eso no quiere decir que con todas las profesoras hagan igual, porque hay muchas profesoras que tienen, o sea, yo no pienso igual que piensa Carito, yo no pienso igual, o sea, cada una tenemos una forma de expresarnos, o sea, no quiero decir que de pronto Carito esté diciendo una cosa diferente, no. Estoy diciendo o sea, que cada una tenemos ya nuestro sistema marcado y no quiero trabajar burbujas. Ah, lo que yo entendí es que toca preguntarle a cada tallerista antes de comprar los moldes, preguntar si lo podemos trabajar a nuestra manera los moldes. Cada tallerista tiene reglas respecto a eso. Lo mejor es preguntar para no tener sorpresas después y perder la plática. Mi burbujas de amor, o sea, lo vuelvo y les digo, yo les estoy contestando a nombre de Rosita García. Mi profe Angie nos dice, yo como profe tomo muchos cursos para aprender y mejorar, pero no hago los diseños que aprendí con las profes por respeto, mucho menos los saco a la venta. En lo personal no me gusta, sería muy incómodo que me digan el diseño de fulanita no, se rompe como coco y yo hago mis propios di diseños, es mi opinión personal. Sí, o sea, como nosotros, digamos, nosotros como profesores hacemos eso, ¿sí? Aprendemos. Vuelvo y les digo, yo tengo
acá mi muñeca y es el diseño de Annie House, y lo digo, o sea, yo no estoy diciendo que no sea igual a la de Annie House, no me quedó igual porque es que lo que pasa es que Annie House sí hace la crucecita y la costurita perfecta, la mía no me quedó tan perfecta, pero para mí es un trofeo y lo muestro con orgullo, aprendí la técnica, más no la enseño, no vendo los moldes, no nada de eso. ¿Sí? Eso con respecto a las manualidades. Estamos hablando hoy con respecto a lo personal, a la mujer emprendedora, a la mujer berraca que se levanta todos los días a hacer el desayuno, a la mujer berraca que tiene que llevar a los hijos al colegio, hacer comida, hacer aseo, hacer todo esto, todo eso. A esa mujer es a la que yo, y es el tema que nosotros estamos Desarrollando. desarrollando. ¿Por qué? Porque son de los mayores obstáculos, son de los mayores impedimentos que tenemos cuando estamos en cualquier tipo de trabajo. No solamente en las Bárbara. manualidades ni en el emprendimiento que nosotros tengamos, General. sino en general. Se los digo, mi hija es ingeniera Ingeniera. aeronáutica y ha tenido ese síndrome del impostor, de decir, o sea, no, no puedo, no puedo, o sea, ¿cómo así? Es que yo quiero hacer esto y no, no puedo, no doy. Ahora si mi jefe llega y me mira esto, me va a regañar. Es que ahora hay una compañera y no, me siento mal. O es que no pasé en tal empresa, entonces yo no soy buena, yo no puedo, yo no debí haber estudiado esto, yo debí haber hecho otra cosa. Entonces, eso es el síndrome del impostor. Good afternoon, Bárbara. Good afternoon, teacher. Good afternoon, beautiful teacher and aguesome, churro. Good Awesome. bless. Oh. God. G-O-D, God. G-O-D, God. Ajá. Good, no, God. Yo estoy leyendo acá God. God Bien. bless. Yo lo estoy leyendo. Listo. El síndrome de la impostora se refleja en angustia ante cada situación fallida o por fallar. El síndrome de la impostora se refleja en que ellas mismas se quitan los méritos o logros conseguidos con su trabajo, con sus manos o con su esfuerzo. El síndrome del impostor afecta y se relaciona estrechamente con la inseguridad ante cualquier situación que genere nerviosismo. Es decir, ahorita que recién iniciamos la clase, cuando ustedes estaban mirando al espejo y volvieron a lanzar esas acusaciones, lo hacían desde un ámbito técnicamente tranquilo. Ahorita que ustedes ya empiezan a ver que el síndrome de la impostora va más allá de unos simples moldes, porque no es lo general, es usted como persona, no es igual mirarse otra vez al espejo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tener muy, 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 muy en cuenta cuando nosotros tenemos este tipo de síndromes? Cómo los tenemos que cambiar? ¿Cómo yo puedo hacer para que si yo estoy sufriendo de ese síndrome, no llegue a afectar lo que yo quiero hacer, que no llegue a tomar lo que nosotros estamos haciendo? Bueno, aquí, ¿qué voy a hacer, chicas? Tomé alambre, alambre grueso, voy a tomar una argollita, ¿para qué? Para poderlo ubicar aquí en mi cabecita y que me quede aquí ya puestecito.
Este lo voy a ingresar, este lo vamos a ingresar acá a nuestro cuerpito, y voy a introducir el cuerpo a la cabecita, a la o sea, esta cabeza, parte okay. del cuello, y vamos a Coser. coserlo con una puntada invisible. Si no se quiere ir al alambre, ¿se puede? Sí, pero se les recomienda, así sea un palito, pónganle nunca sea un palito para que él no esté que él no esté moviendo mucho la cabeza. La mujer que padece el síndrome de la impostora, además de pensar y sentir que todo lo que se ha dicho es real y correcto, les cuesta premiarse. Se reprochan cada error. Se reprochan cada situación. Giran en un entorno negativo. Sí, empezando que nosotros tenemos, o sea, nosotros, bueno, empezando, nosotros, nosotras, y lo digo nosotras porque, pues, bueno, aunque los hombres también sufren de eso, no en la misma forma, pero nosotras las mujeres, o sea, nos damos muy duro tanto en la parte de personal como en la parte de trabajar. ¿Listo? Yo no, cuando nosotros estamos en esto, nosotros qué bonito es, o sea, y es una cosa que siempre se los he dicho, hombre, nos levantamos, nos miramos al espejo y diga, tiembla diablo, porque es que este mujerón se levantó hoy. ¿Por qué a veces nos levantamos y me levanté despelucada, ojerosa, más gorda? No, ay, no, esos tiempos mozos, esos donde yo tenía, donde yo era, donde yo, no, ya, o sea, estamos en el momento de la hora, hombre, levantémonos, digámonos, oiga, su merced, usted se levantó linda. Cuando nos miramos así al espejo y nos decimos, bueno, listo, hoy un día más porque hoy me como el mundo. O me como a todo el mundo. No, me como el mundo. Ya, dejémoslo ahí. O sea, no dije nada. Estoy así. Fue un déjà vu. No, no lo voy a mirar. Peor por ahí. Aquí está mi profe Sandrita de Fenival Sueños en Contra. Y mi profe está acá. Y mi profe es una persona, digamos, ustedes saben, yo a Sandrita la admiro mucho. Empezando porque Sandrita tiene una trayectoria muy grande. Y así como le digo hoy a Sandrita, así como se lo digo hoy a Pilar, como se lo digo a todos, creámonos lo que somos. Si ustedes se creen lo que ustedes son, es mucho más fácil poder salir y poderlo mostrar. Hay algo que hay muchísimas cosas y nosotros hemos construido muchísimas, muchísimas, muchísimas cosas. Un ejemplo, cuando nosotros terminamos una relación, y yo sé que a la mayoría de personas les ha pasado, después de que los hediondos se van con las hediondas, entonces, ¿qué pasa con esos cucarachos? Vuelven a buscar lo que perdieron con nosotros. O sea, ay, no, es que tú eres más señora, es que tú eres más linda. Ay, no, tú sí me arreglabas las camisas, tú sí me dabas desayuno, tú sí me celebrabas el cumpleaños, tú sí, tú sí, tú sí, tú sí. Y en el momento que nosotros nos dejaron, ¿qué? Estamos ahí contra la tina ahí. No, por Dios, ¿por qué se fue? ¿Por qué murió? O sea, no, niñas, o sea, al contrario, denle gracias a Dios, ustedes pueden seguir adelante, podemos hacer muchísimas cosas. ¿Por qué nos quitamos de ese puesto que nosotros tenemos? ¿Por qué nos devaluamos nosotros? O sea, es como si nosotros fuéramos un carro que en vez de, ¿cómo se dice? ¿Avaluarse? Sí. Avalúo es cuando sube de precio, ¿sí? En vez de subir de precio. Sí, ok. O valor. Ahí está
El hecho en que nosotros decimos, como los carros nos devaluamos, entre más años menos vale. No, señoras, olvídelo, olvídelo. ¿Cuántas de ustedes de verdad han pensado eso? Y es el peor error que nosotras como mujeres, como empresarias, como mamá, como lo que seamos, caemos en ese error. Así que no más, no más a ese síndrome del impostor. No más, y esto se lo estoy diciendo a todas mis profes que están acá. A mi profe Sandra, a mi profe Angie, a todas las que están aquí hoy conectadas. No más síndrome del impostor, no más. Mírenme, pero en serio, o sea, mírenme así, face to face, jeta con jeta, así, frente a frente. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a decir? No, no más a ese síndrome, no más a creerse ese cuento. No más a que ustedes son las que construyen su camino, que la habilidad que ustedes tienen son las que les construyen, o sea, es su habilidad, es su piso para el camino que ustedes están haciendo, que los frutos es el producto de todos sus logros y que nadie les dice que ustedes no puedan, y mucho menos ustedes mismas, mucho menos ustedes mismas, mucho menos ustedes pueden decirse a ustedes, es que yo no soy, es que yo no puedo, es que no, 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 nada, la esquizofrenia es también una enfermedad, entonces nada, ustedes tienen que anular ese síndrome del impostor, o sea, ustedes tienen que ser esas personas que en vez de hablarse así, empiécense a hablar bonito. O sea, ustedes, miren, uno no necesita un hombre que le hable a uno bonito. Si ustedes se hablan bonito, es más que suficiente. Apréndanse, uno, yo pienso que, y es algo que me gustaría, y a las niñas que nos están viendo, a las nietas que nos están viendo en México, acá en Colombia, en todo lado, desde pequeñas, enseñémosles primero a quererse a ellas mismas, a querer su cuerpo como es, su cabello como es, su forma de ser como es. Aprendan que todos somos diferentes y que nosotros no podemos ser algo que no somos. Si yo nací así, chiquita, con el cabello más rebelde que mi conciencia, con todo esto, hombre, esa soy yo. Yo no puedo ponerme, yo no puedo, si yo soy así, ustedes se imaginan ponernos al frente, no, es que como yo soy así, y es que a mí me pasa porque yo soy así, no, señoras, no, señoras. Ahora, a todas las alumnas, a ustedes que se están también capacitando, que toman clases, a ustedes para que cada día que ustedes están en una clase, en un en vivo, en esa, lo están haciendo para ser mejores, aunque siempre van a haber situaciones difíciles. O sea, esto no es un camino de rosas. Además, si fuese camino de rosas, en cualquier momento vamos a tener que pisar una espina. Así que no se me vayan a sentir derrotadas. No se digan a ustedes mismas, yo no puedo, no, que nunca podré o yo nunca lo voy a hacer. ¿Por qué no? Porque muchas de ustedes, ¿cuántas veces han querido poder venir a tomarse en un tinto conmigo? No, yo algún día lo voy a hacer. ¿Y es que acaso qué? ¿Yo les cobro el tinto qué? ¿Millones? ¿O es que es muy difícil decirme, profe, yo le traje un tintico, nos podemos sentar a tomarnos un tintico? Miren, si me toca sentarme en un andén, yo me lo siento, me lo tomo con gusto. Al tinto yo no le hago el feo. O sea, nosotros no podemos, o sea, no miren que su vida o que las cosas son imposibles. Al contrario, nosotros tenemos que hacerlas posibles. O sea, son ustedes. O sea, las cosas imposibles, las únicas personas que las podemos hacer posibles, somos nosotras mismas. Así que, ese síndrome del impostor lo tenemos que quitar, quitar completo. Aquí, mis niñas, voy a seguir cosiendo en puntada de máquina, en puntada invisible, vamos a ir pegando la cabeza de nuestro perrito a nuestro cuerpito. Aquí ya lo tenemos, ¿listo? Aquí ya lo vamos a ir aquí poniendo. Esta es nuestra perrita.
Es nuestra perrita y a ella la voy a maquillar diferente. Entonces yo ya tengo aquí mi perrita. Vamos a empezar a maquillarla. Voy a listar acá los colores que yo voy a utilizar. ¡Listo! Que sea un trato, mi alma. Ya sea para que usted venga acá o yo me vaya para allá. Pero algo tenemos que hacer. Ay, que la miro un ratito. No puedo. Churro, voltee la cámara un ratito. No. Hágales así. Ya volteé la cámara. ¿Ya volteé la cámara? Listo. Profe, ¿qué material estás trabajando? Bueno, ¿qué material estamos trabajando? Estamos trabajando el... esto es borreguito. Esto es borreguito. Esto es borreguito. Entonces, al cepillarlo, miren tan diferente que nos queda y lo lindo que se ve. Esta misma técnica que hice la pueden ustedes implementar en pañol en sí, lo pueden implementar en fleece. Profe, el duende que usted la tiene atrás de la profe Yumi Dolls es hermoso, sí, este es mi bebé adoptivo. Yo este lo tengo acá porque este me lo obsequió, mi profe Alina de Yumi Dolls. Y la verdad, miren, yo amo mis muñecos y más los que me regalan, porque yo los tengo. Tienes un trofeo que no se ha sacado de su empaque. Ah, sí, yo lo tengo todavía en el empaque porque no quiero que ni se me ensucie, no sé. El otro día me decían, no, de esta playa, yo no, déjenmela ahí quietica. Sí. Sí. Profe, ¿qué tal un guarito? Ah, no, ese también, ese tampoco se le hace el feo. No, eso es pecado. Eso es pecado. Bueno, voy a tomar, vamos a iniciar a trabajar mi perrita. La perrita yo la voy a trabajar, vamos a seguir trabajando el lustre. Recuerden que el lustre es un translúcido autosellante con un acabado impermeabilizante. O sea, este acabado que tiene nos va a ayudar. Uy, claro que sí, claro que sí. Ya dentro de poco, ¿Qué? Vamos a estar en Barranquilla, porque acá dice, profe, en mayo no, en junio. Recuerda que es julio. Es en julio, Mi Yomi. Sí, mi Yomi. Recuerda que es en julio. Ah, es sí. 21, 22 y 23, la gira colombiana de la pintura, de las manualidades y el emprendimiento en la ciudad de Barranquilla. Yo estoy, si Dios quiere, vamos a estar allá el 19, ya listos en Barranquilla, 19 de julio. El Club del Arte, mi profe Carolina, qué lindo profe que estés acá. Un abrazo, mi profe. Ah, aprendiendo con mamá, no nos dice, me gustó eso de la pintura. ¿Qué? Me gustó esa pintura. Guay, no te imaginas en el porcelanicrón cómo se adapta de chévere mi María Victoria. Súper, súper chévere. Carol Vélez dice, profe, tu terapia diaria es excelente. No, Dios, chicas, miren, a veces desafortunadamente. Es normal, exacto, es normal. ¿Hay veces tener días malos? Sí. No todos los días se amanece con la sonrisota de oreja a oreja. No. Es duro. Es duro. Y todos los días no vamos a estar con esa forma en que nosotros podemos decir, no, es que hoy amanecimos súper bien. No, hay días malos. Miren, chicas, ustedes me ven a mí aquí molestando, riéndome. No, chicas, yo también tengo días malos. Días malos en los que he llorado a moco tendido. El aguardiente es un licor. Sí, mi albanidea es el licor que... El licor colombiano, el aguardientico, el guarito. Hay días en los que yo he ido esperando y sigo esperando muchas cosas y a veces decimos, ay, mi Carolina dice, sí. Nos vamos a Barranquilla. Sí, mi profe, allá nos vamos a ver. En mayo nos vemos. Bueno, listo, en mayo nos vemos. No, nos tenemos que ver, mi Yomi. Gloria Arias, ¿cómo estás? Zoraida, muy buenas tardes. Sí, y nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿no, chicas? O sea, y no porque yo esté aquí y ustedes me ven, ay, tan chévere, como, o sea, cuando me dicen, no, profe, ¿usted cómo hace para estar como tan contenta, tan feliz todos los días? No, yo también tengo unos días en que yo digo, no puedo más, no quiero más. Días en los que he dicho, hombre, ya, déjeme en un ratico. Días en los que yo he dicho...
Ay, cómo me encantaría poder hacer otra cosa. Días como los que he tenido que llevar, en que digo, ay, Dios mío, deme, como decía mi abuelita, deme paciencia y en el rabo resistencia, porque hay momentos en los que nosotros no vamos a poder hacer. Me encantaría volar ya en estos momentos, irme ya a otro país, empezar otras cosas, conocer otras culturas, ver la realidad de las personas que están detrás de una pantalla, porque es que, ¿en qué parte de Barranquilla, Shaki? Bueno, Shaki, te voy a contar, en Barranquilla nosotros vamos a estar en la gira colombiana de la pintura, las manualidades y el emprendimiento. Más de 70 expositores con sus mejores proyectos, sus mejores materiales y lo mejor, las mejores artesanías y manualidades que tú vas a encontrar a nivel Colombia. Expositores de todos los rincones de Colombia nos reunimos en un solo lugar, en la gira colombiana de la pintura, las manualidades y el emprendimiento. Vamos a estar 21, 22 y 23. Vamos a estar viernes, sábado y domingo. Vamos a estar en la ciudad de Barranquilla, Con Barranquilla, Boston. en con Barranquilla, Boston. Con Barranquilla, Boston, para que ustedes estén súper pendientes. Y acá, conmigo, en Quédate en Casa, con Rosita García, van ustedes a tener también entradas. Así que tienen que estar muy pendientes de las entradas para todos ustedes. La pintura acrílica es muy útil, pues con ella podemos pintar casi toda la superficie sin problemas. Pero para hacerlo de la mejor manera, yo te aconsejo usar acrílicos de la mejor calidad. Yo recomiendo Art Color, acrílicos de la más alta calidad. Descubre más en www.artcolorcolombia.com. Bueno, nos dicen, profe, yo he estado así, pero lo estoy superando con tus manualidades y te lo agradezco. Gloria Divinas. Inés Londoño. Mi nena, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias por estar ahí. Y créanme que ustedes dicen, ustedes han superado muchísimas cosas con mis manualidades. Niñas, si yo no las tuviera a ustedes, yo hace rato hubiera soltado la toalla. Mucho. Ahí es donde también surge la pregunta es, Sí, Soraya. no, Zoraida, a ver, compostura. El hecho de que yo, gracias a ti o gracias a tus manualidades, superé, afronté, vencí, eso tiene un valor especial e impactante para Sí. la persona que no lo cuenta. Sí. Sí, y ese mismo valor lo logran transmitir. Sí. Sí, claro, porque es que de todas maneras, vuelvo y les digo, o sea, uno dice, profe, mire, yo, digamos, yo he escuchado muchos casos, profe, gracias a ti, yo superé una depresión de tanto tiempo, profe. Ah, con familiar Atlántico Ah, con Sedenor. familiar Atlántico, sí, perdón, perdón. Sí, mi Sandrita, gracias. Gracias, Chicas, Sandrilla. con familiar Atlántico. Vamos a estar con la gira colombiana de la pintura, las manualidades y Y el el emprendimiento emprendimiento. con familiar Atlántico, para que estemos así súper, súper pendientes, porque allá vamos a estar, Sandrita va a estar allá, Sandrita vamos a estar Sí. allá En la en gira. la gira. Muchas veces, cuando ustedes manifiestan que lograron, que hicieron, que por medio de una Oiga, clase. no, espere que yo estoy haciendo acá un... O sea, estoy como Esperanza ayer. Estoy pensando en lo que yo ya hablé hace un ratico. Y Miércoles. venga, yo, Mayra, ¿cómo así que usted me va a invitar un tinto? ¿No habíamos quedado que la próxima vez que viniera nos íbamos a ir a jugar billar? O sea, ¿ahí qué pasó? O sea, ¿eso fue ¿Es por en ese día? serio? O ¿No? sea, O usted le sea, está ¿dónde peleando. quedó el guarito, la cerveza? O sea, ¿cómo me va a cambiar eso por un tinto? Oiga, ¿usted está peleando eso? Es que eso me lo dijo la vez pasada que nos vimos. En eso quedamos. Acuérdese, o sea, no voy a hablar con su marido, o sea, no, qué pena, pero a mí no me lo cambian ni con, voy a hablar con Will, o sea, ahorita le mando aquí un mensaje a Will, o sea, ¿cómo así que me van a cambiar eso de por un tinto?
Si en eso habíamos quedado la vez pasada, es que no, profe, es que fue un poquito tiempo y entonces no pudimos ir a jugar todos billar y eso. Sí, a ver, ¿qué pasó? O sea, ¿dónde me lo quitaron? O sea, ya, listo, ahora sí, seguimos, ¿en qué íbamos? Es que me quedé pensando en eso, y yo, Mayra, ¿a qué horas me cambió todo esto por un tinto? Ya. Isabel Sánchez, buenas tardes. No, miren, les estábamos diciendo que es increíble cuando ustedes nos comentan que por un programa, que por lo que dijimos, lograron afrontar, que gracias a las manualidades pudieron salir. Para nosotros, eso es un logro. Sí. No es tangible, pero es un logro. Sí, es un cambio de tema absurdo. No, es que fue así, o sea, me pasó como que, espérense, yo contesté que sí, que el tinto, y no. La profe se estaba saboreando la bebida. Total, se sí, le hizo agua no, en la no. O boca. Sea. Y muchas veces, el hecho de que alguien les diga, las confronte, o no las deje caer, es importante. Sí. Sí. Y a veces nosotros no pensamos, y de las personas que menos pensamos, las que nos dicen, oigan, no, ustedes sí pueden. O sea, ustedes sí, si ustedes sí lo pueden lograr, qué difícil. O sea, ¿por qué lo tomamos con que esto es algo difícil? No, difícil, difícil le tocó a nuestras Listo, mamás. cuando llegue le aviso. Listo, yo, Mayra. Listo, Yomi. Así sí. La conocí en el 2020 cuando justo pasaba por momentos tristes y sus clases ayudaron a superar. Y hasta ahora lo han hecho. Ay, divina, muchas gracias. La verdad es que estas clases son la mejor terapia que las terapias físicas que me han mandado. He aprendido mucho y hemos crecido mucho personalmente. Dios la bendiga grandemente. O sea, si usted está en una rositerapia y no sale con dolor de abdomen... Graves. Graves, o sea, no le puso cuidado a la clase. No. Acá dice, sí. Es que es el tinto para empezar. Ah, manualidades, okay. Milenita, ¿cómo estás? Buenas noches, Luz Jacqueline, ¿cómo te ha ido? Luz Jacqueline, hola, hola. Manualidades, se despertó. Ruquino, buenas tardes por me aquí. Me reí saludos. Muy duro y la desperté. Ahí está. Martica Córdoba, ¿cómo te ha ido? ¿Qué horas son ahorita en este momento allá en Austria? No aprendió nada. Sí, no. Sí, ahí tienen que estar pendientes. Bueno, vamos a empezar a cerrar esto. Y están re crudas en metas. Estamos crudas, crudísimas, pero re crudísimas. Uf, requete crudísimas. O sea, requete crudísimas. ¿Y yo qué les iba a mostrar? No. Hoy les iba a proponer trato y no, graves. No, graves, es que están... No. Estamos bien complicadas. Miren, tanto que ustedes pidieron Shrek y por aquí yo estaba moviendo agenda. Y aquí estaba en discusiones y en confrontaciones. Pero así como. Sí, así es, Rosita. La rositerapia son lo máximo. Ah, gracias. gracias. Algo sí me enseñó mucho la profe. Es el tinto en todas las tardes. Lucy Franco. Ah, no, sí. Sí, mi Lucía, o sea, clase sin tinto no. Bueno, entonces, cuando yo voy, vamos a ponerle los ojitos, ya. Vamos a ponerle ya la decoración final a mis... Todas, 10:37 de la noche, Austria. 10:30, ya no, todavía está temprano, yo a esa hora todavía estoy trabajando, o sea, todavía todavía no se está trasnochando. Lady Toro, ¿cómo te ha ido desde Cali? Perrito y perrita en arte y diseño. Profe, quizás usted no sabe todo lo que usted ha impactado en la vida de tantas personas que han podido disfrutar de sus clases y momentos de distracción y que nos enseña de todos esos temas de conversación. Siga adelante, profe. Gracias, profe, y gracias, churrito, nos dice Iris Montes, Estados Iris Unidos. Iris divina, gracias. Pero si queremos... ¿El qué? Instantáneo grande. ¿Cuál es el instantáneo grande? Yo compré un instantáneo grande, te quise poner que estaba utilizando estos días. Pero si cuéntenos qué hemos hecho. ¿Qué es ese impacto que se ha logrado? O sea, para nosotros es importante saber. Buenas tardes, mi hermosa hija, te quiero muchísimo y mi chorrito, viva la América, mi Marlene Paz, así es. Mi Marlene divina. Ay, sí, el tinto, yo estoy aquí juiciosa cociendo y aprendiendo. Ah, muy bien, uy. Chicas, les voy a... Yo voy a contar algo, mi Patri. No me interesa. Les cuento que no, con no, Patri no, se espérate, viene una sorpresa espérate, muy grande. ¿Cómo así que no interesa? No, sí.
Compatri, Sí. Patri, yo sé que no se puede decir todavía, pero Que Patricia ganó como la lotería, no, no se puede que decir no, eso. todavía no, que se ganó la lotería, No, todavía no, 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 ¿no lo no. podemos decir todavía? No. Ah, bueno, entonces les voy a contar que con la profe Patri se vienen ahorita unas cosas muy, muy bonitas. No solamente, ay, Elsie Marina dice que allá en Israel sí son las 11:40. Bueno, sí, Elsie Marina sí le creo que está trasnochando un tricito. Acá en España también, ¿en España también son las 10:30? No, 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 también hemos hecho cosas. Ah, ok. Yo qué estaba diciendo de la profe Patri, se La vienen profe cosas muy Patricia. lindas, muy, 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 muy bonitas, unos proyectos. Miren, ustedes no se imaginan lo que, o sea, yo que los he visto, les puedo decir que, o sea, son proyectos que ustedes se van a quedar así, Brutales. con la boca abierta. Yo, porque ahorita estoy saliendo de otras cosas, pero les voy a decir que ese cuadro que la profe tiene ahorita, a las que no las han, no los han, no han visto el cuadro, vayan y véanlo. Vale la pena un proyecto tan bonito, tan diferente, de verdad. Yo por mi parte solo tengo dos citas mensuales en psiquiatría, gracias a sus clases, profe. He cambiado mucho. Empezando ya no tengo tanto miedo de las situaciones con ustedes. Me la gozo, me río a carcajadas y gracias, Gina Arias. Mi Gina, cuando vaya a Ah, la sí. cita, entonces usted llegue y nos referencia ya con No, el sí, que en España también son las 10:30. Ah, también, ah, no, todavía No, está pero temprano, Marilena es sí, no, temprano. yo a las diez Ma treinta, yo a las Mar 10:30 apenas voy como en un cuarto de muñeco. Marilena sí se ríe ahorita, eso no está trasnochando. Tranquila. Sí, todavía no se está Aquí trasnochando. no te vamos a juzgar si trasnochas Bueno, aquí vamos a pegar también nuestra naricita. A pegar aquí en la naricita de nuestra. ¿Qué fue la misma naricita de porcelanicrón que Sí, hicimos? porque ayer hicimos las dos, ¿se acuerdan? Abrazos desde Medellín, María Isabela, hola, hola, María Isabel, Isabela, hola, hola. Es una terapia de verdad, después de una jornada de trabajo es muy agradable terminar el día con una sonrisa gracias a ustedes, a los dos. Ay, Pero esto divino. debe ser una ida y vuelta con la profe Fabi, la página, el grupo que se ha formado. Sí. Sí. No solo, no somos solos, no solo somos, dependemos de solos, no, todos dependemos de Sí. todos. Bueno, entonces vamos a iniciar a la decoración antes de pegar las paticas. ¿Por qué antes de pegar las paticas? Porque antes de pegar las paticas yo tengo que mirar dónde va a ir cada parte, porque las paticas van por encima del vestido. Gracias, Zoraida. Qué linda lista. Casito, sí. Qué linda. Así, sí. Bueno. Bueno. Moñito de la perrita va a ir igual. Les tomamos de esta manera. Vamos a fruncir. Y en la parte, aquí en esta partecita de abajo, vamos a rematar. Aquí en esta parte rematamos. Listo, aquí remato. Y voy a perder mi hebra. Y Salud. salud. Gracias. Y vamos a ubicarle, vamos a ubicar el moñito. Voy a ubicar el moñito de mi perrita. Voy a ponerlo acá. Vamos a ponerle. Bless you, teacher Barbara. Bless you too. ¿Qué es bless? Bendiciones. Ay, divina, gracias. Entonces, aquí ya le tengo listo el moñito. Ubico mi cuerpo, el cuerpito lo vamos a ubicar dentro del pocillo, dentro del pocillo, Sí. para poderle poner el vestido. Entonces, el vestido por la cabecita no me va a caber. Lo voy a poner acá. Ubico
busco la parte de nuestro, estoy buscando acá la parte de la costura que me queda atrás y bien al bordecito voy a ubicar mi vestido. Yo voy a ponerle unos toquecitos de silicona en este momento. Recuerden darle ustedes una puntadita escondidita. La podemos poner ahí. Es aquí, yo le voy a poner unos toquecitos aquí de silicona para que ella no se me mueva. Entonces aquí ya la Exacto, tenemos acá. sí. Entonces ya tengo mi faldón Sin calzones, sí. sin calzones, sin calzones. Y encima del vestido voy a ponerle las paticas. ¿Por qué? Porque es que la forma en que nosotros diseñamos nuestro perrito no puede quedar por debajo, porque es que ustedes, el Estaría mostrando las vestido a enaguas. las perritas no se les pone por encima de sus paticas delanteras. Ella está como si se hubiese ¿Cómo? metido al pocillito, como que ella se metió al pocillito y encima del pocillito ella salió, o sea, ella está saliendo, está asomándose del pocillito. O sea, las otras dos paticas Ella las tiene... tiene abajo. Dime. Ajá, no, nada, continúa. ¿Listo? Entonces, cuadramos, Carmen, las Carmen, ¿cómo vamos a, estás? para poderla. Ah, no, si alcanzo a coserlas, yo pensé que estaba mal. No, 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 Entiendo. sí, claro. Toca la perrita. ¿Qué? Toca que la perrita no dé vueltas. Ah, sí. 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 Sí, toca que no dé vueltas. Este es Okay. el colmo. Qué hermosos, me encanta, dice Profe Patricia. Adorable Store, lo mejor, nos dice. Okay. Gracias, Adorable Store. Manualidad Rina, profe. La mejor terapia de superación es conectarse y escuchar esos hermosos consejos de superación que nos da, nos anima, nos enseña a superar los obstáculos y a seguir. Gracias por esos hermosos consejos. Manualidades Rina. De verdad no. A ustedes mil gracias. A ustedes por estar ahí súper, súper conectados. Conectadísimas. Súper estar siempre, siempre que ustedes están aquí pendientes de todo lo que nosotros hacemos. Cada vez nosotros, para nosotros esto de verdad que, bueno, yo digo, también lo digo por mí, pero sé que para el churro también. Pero pienso que una de las mayores cosas que nosotros hemos tenido acá en este grupo ha sido eso, el hecho de nosotros decir, acá estamos. Sí. Y muchos de ustedes cuando han tenido necesidad de que lo manifiestan, siempre salen 2, 3, 4, 10 personas, un mensaje, una llamada, dos llamadas, tres llamadas. Y eso es muy bonito. Sí. Sí, se puede tomar un resfriado y alguna otra cosa. Sí, Solo ahí. por mi abuelita decía que cuando uno está sin calzones se le agripa. Ah. Sí. Eso le pasa por dormir sin calzones, así nos decía. Total. Sí, eso le Sí, pasa. sí, sí, sí. Sí. Aquí estamos y aquí nos quedamos. Divina, divina. Pero bueno, volviendo a lo del tema, volviendo al tema, es súper importante hacerle el quite a ese síndrome, niñas. Es importante que nosotras mismas pensamos esa forma triste de pensar de nosotros mismos, esa forma triste de por debajearnos, esa parte triste de que nosotros estamos diciéndonos, ay, no, 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 o sea, ¿por qué nosotros no podemos hacer las cosas de una manera más bonita? ¿Por qué nosotros no podemos llegar y decirnos, mirarnos al espejo y decir, bueno, hoy de verdad, hoy es el día de crecer, el día de ser feliz, el día de salir a saltar, de darme hoy una carcajada, o simplemente hoy es el día de sentarme a tomarme un tinto tranquila, pero es que a veces ni siquiera eso nos estamos dando
la oportunidad de darnos, ni siquiera el hecho de decirnos a nosotras mismas, podemos llegar a tomarnos algo para nosotros, porque ya todo es un problema, no porque de pronto si pasa mi vecina, le va a llevar chismes a mi marido. Si pasa yo no sé qué, me van a decir, no porque es que hoy no me arreglé, no porque es que hoy no. ¿Cuáles ustedes para tomarse un tinto no necesitan haber salido de la peluquería? Ustedes necesitan es ser felices, ir y disfrutarlo. No hay nada mejor cuando uno se toma el tinto, uno recién se levanta un tintico, delicioso, porque eso es lo mejor. Y son las pequeñas cosas de la vida que estamos dejando de disfrutar. Son las pequeñas cosas de la vida que nosotros estamos dejando de hacer muchas veces por complacer a los demás y dejamos de complacernos a nosotras mismas. Entonces, ¿Usted qué leyó? Zoraida, ¿leyeron algo tuyo y se rieron? Sí, mírale, mírale la cara de pícara que tiene. no, no. Sí. Sí, es muy fácil de que se me quiere. Vio que sí. Bueno, no Dios puede ser. mío. Parte de lo Sí, que es sí, sí, ese sí. síndrome de la impostura. O cómo hacerle frente a ese síndrome es, tú eres una buena profesora. Y eso es parte de tu triunfo. La pregunta inicial es, ¿lo crees? Muchas veces no. Dudas por situaciones. Muchas veces no. Yo, digamos, como lo de esta semana, yo te Porque decía, hay miedo de llegar de pronto a ser arrogante. a ser arrogante, a ser, a no llegar a lo que nosotros estamos queriendo realmente hacer. Exacto, Entonces, pero sí. no está mal el decirte, sí, yo soy buena profesora, porque es verdad. O sea, hay momentos como este que uno termina los proyectos y uno dice, qué ternura. ¿Qué ternura es esto? Mírenme, chicas, de esta pared, este par de canchosos. Mírenme este par de canchosos. Pero si hay momentos en que hay momentos en que nosotros necesitamos ese stop y necesitamos mirarnos a nosotras mismas y necesitamos decirnos, sí, hombre, yo puedo. También necesitamos que ese síndrome seamos conscientes cuando nosotros lo tenemos. Deberíamos ser conscientes de podernos decir, de nosotros poder mirarnos y decirnos, nosotras, así como dice aquí mi profe Gladys Ceci, que seamos nuestra mayor prioridad, nosotras mismas. No es malo, no es malo sentirnos así, no es malo tampoco Porque a la sentirnos larga así. es un sentimiento, es temporal. Exacto, eso debe ser temporal. No puede ser permanente. Y que nosotros tenemos que mirarnos y bueno, decir, bueno, esta vez me están dando duro, me están diciendo, están hablando, están haciendo. Ah, estoy cansada, estoy aburrida, estoy esto, ya no quiero más, estoy cansada de todo esto. No, o sea, vuelvo y les digo que muchas veces a uno lo juzgan, ay, siempre nos van a juzgar. Siempre van a juzgar y siempre van a tener algo de qué hablar de nosotros. Siempre ustedes se van a encontrar el hecho de que a ustedes les digan muchísimas cosas. Pero niñas, el día que Dios las llame a ustedes, en el cajón solamente cabe uno. O sea, todavía no he encontrado el cajón de dos pisos. No, en el cajón va uno solamente. Y ni la que habló mal, ni la que está diciendo, ni la que eso, ninguna de ellas va a ir con ustedes. Así que mándenlas para las tres porras y díganles a ellas, no más, no más. O sea, que
ustedes están haciendo malas, o sea, si ustedes están haciendo y si ustedes se dicen, hombre, ¿qué es lo que me falta a mí para poder trabajar? No tengo que sacar algo diferente. Miren, niñas, ustedes no se imaginan el reto conmigo misma que tengo yo todos los días, cada vez que finalizo un proyecto, porque yo llego y dije, esta osita quedó preciosa, me mató mi osita divina. Ahora, ¿cómo voy a hacer los perros? Tengo que hacerlos algo totalmente diferente. No, yo no quiero hacer conejos porque conejos ya han hecho mucho. Tengo que hacer algo totalmente diferente. Y es empezar a mirar. Y uno termina, ¿será que sí les va a gustar? ¿Será que sí? ¿Será que el molde sí? ¿Será que el molde no? Pero bueno, ¿y a ellas qué más les puedo dar? Entonces, cada día es un reto conmigo misma y cada día ese síndrome del impostor sale. Como, pero pues hay cosas más sencillas y las ven más. Y uno dice, sí, pero no mejores. No, o sea, no son muy pocas. Digo, miren, niñas, no tengo 10, tengo 9 dedos. O sea, me falta uno. Y con 9 dedos les puedo decir que me sobran las profesoras que realmente les están dando a ustedes clases de calidad. Ay, aquí llegó mi profe Carito. Hola, Hola, profe. hola, mi Carito. Hasta mi profe Carito. Un ejemplo, niñas. Hablo de mis profes hermosas que tengo yo aquí al lado y mis profes que siempre están. Miren la calidad de las clases, de lo que ustedes aprenden, de los tips, de lo que a ustedes las hacen mejores. Yo ayer le decía a la profe Esperanza y a la profe Sandrita, qué lindo. Sandrita, una de las, o sea, les puedo decir que la perra Rosita está bella, divina, divina, me quedó hermosa. Y mira, y sin calzones, la perra Rosita está sin No es calzones. necesario hacer énfasis en ese pedacito. Es que no le puse calzones. No hay necesidad énfasis. Y el perro del churro quedó muy elegante. Sí, mírenlo. También está sin calzones. Entonces, muchas de las veces nosotros nos dejamos invadir por ese Síndrome. síndrome de ese impostor, porque al final es eso, es lo que nosotros no somos, porque es simplemente es algo que no existe en nosotros, al menos de que nosotros lo permitamos. Como para finalizar esto, el aspecto más inquietante del impostor o la impostora es que siempre busca el aislamiento, el aislamiento. Y esa situación donde tu vida o tus razones no tienen ni principio ni final. Solo nuestra mente que nos puede resultar muchas veces engañosa. O sea, ese impostor es como, no sé, como yo me lo imagino aquí como el ángel y el demonio que nos van hablando acá. Entonces el ángel nos dice, oh, qué lindo que tú estás haciendo. Y acá el diablo que nos va diciendo, no, eso está muy feo, a nadie le va a gustar. Pero a mí me parece bonito, pero no, eso está muy feo. Así. O sea, yo me lo imagino. Eso fue como títeres. Ustedes hubieran visto el churro, estaba así. Dios mío. Bueno, de todas maneras, de todas maneras, ¿qué es lo que les quiero decir a ustedes? Nada, no se dejen que su mente hable más de la cuenta. Que si habló, póngale cuidado qué es lo que está diciendo, pero para hacer lo contrario. Siempre demuéstrense ustedes mismos qué es lo que ustedes quieren llegar a ser, qué es lo que ustedes quieren manifestar. Churro, diga la verdad, ¿qué pasa por tu mente? Yo creo que él dice, está lo desenloquecido, ya definitivamente está loca. No, ¿cómo así? Jamás. No, no, nunca, no. No. No, no, no. No. No, él no lo dice acá. Never Desde in que the se life. levanta.
nada, nada, niñas. De verdad, ¿qué les quiero decir? Piénsenlo, sean ustedes, sean cada vez mejores. Y eso es lo más importante, sean cada vez mejores. Recuerden que ya estamos cerrando, recuerden que ya estamos cerrando las inscripciones para las mañanas de chicas, para la mañana de chicas. Va a ser una entre semana, una fin de semana. Para las personas que no pueden entre semana, van a poder fin de semana. Médico titulado, donde van a ustedes a tener cuidados especiales para su piel y que ustedes puedan tener una piel hermosa, que puedan seguirse queriendo. Muchas veces nos dejamos nosotros mismos a un lado y empecemos con nosotros. Ese día también vamos a muñequear, vamos a reírnos, vamos a hacer muchísimas cosas. Así que recuerden, llamen al churro, separen su cupo, sepárenlo, porque vamos a, de verdad que va a ser algo totalmente diferente, totalmente diferente. Zoraida dice, sí, feliz resto de tarde, pórtense mal para que la pasen bueno. Mi Margarita Magna, gracias por las estrellitas, Dios te bendiga, muchas, muchas, muchas gracias, gracias a ustedes por estar pendientes. Recuerden que nos queda un proyecto más, que es el de el detalle para la mamá. Ya tenemos el de los niños y nos queda el de la mamá, que va a ser el que vamos a hacer mañana. Y este fin de semana vamos a tener la maratón con manualidades Dayu, para que podamos nosotros estar ahí súper, súper conectadas, haciendo de esto algo totalmente diferente, algo cada vez más y más grande. Así que nada, ¿qué les puedo decir a ustedes? Mis niñas, Dios me las bendiga, cuídense mucho, pórtense mal para que la pasen bien, niéguenlo todo y sigan haciendo eso, lo que ustedes no se acuerdan no pasó. Sigan, ajá, sigan haciendo cosas muy, 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 muy bien. Blanquita, bendiciones. Bendiciones para todas, de verdad. Para todas, todas, todas ustedes. Mi Fabi, muchas gracias. A ti, Rosy, a ustedes por estar aquí conectadas. Mañana, 2 de la tarde, quédate en casa con Rosita García. Sí, iniciamos el último personaje de la colección. Para quienes están preguntando por los MOOCs, ya hoy tiene un precio totalmente diferente. Sí, sí, la promoción era hasta ayer. No, Zoraida. No, era bueno. Ya, bájalo porque no era este lado. Bueno, mis niñas, Dios me las bendiga, cuídense, cuídense muchísimo, muchísimo, muchísimo. Ay. Ay, Pilar. Ay, mi Pilar Sosa, mi Pilar, nada, pídele a Dios, pídele que sea Dios intercediendo con en los médicos, que todo salga bien. Te mando desde aquí un abrazo grandotote, por favor, manténnos al tanto, por favor, manténnos al tanto. Dios te bendiga, cuídenseme mucho, cuídenseme mucho. Las quiero mucho, mi Monet, claro que sí, mi Monet, un beso, un abrazo, las quiero de verdad. Muchísimo, muchísimo, un abrazo a todos ustedes. Nos vemos mañana, 2 de la tarde, quédate en casa con Rosita García. Un placer haber estado el día de hoy con ustedes. Nos vemos mañana, chao, chao. Chao, chao.